Así, sí, aquí están todos los goles de la fecha, la cuarta del intermedio. 20 goles en 7 partidos, el primero David Terán, goleador de Danubio. Se va a ir en breve, pero sigue jugando la franja y ahí estaba. En el empate ante Fénix, a los 14 el gol de Terans. A los 28, también en el primer tiempo, Rodrigo Abascal marca el empate, la igualdad. Estaban 1-1. Al complemento vamos a los 7. Leandro Sosa, el zurdo, de zurda contra el palo. 2-1 arriba Danubio en el Capurro. Pero va a llegar la igualdad, minuto 19. Nicolás Vinieri, ¿dónde está? Ahí, solito. La empuja abajo del arco y pone el 2-2 final. Perdió Racing, el líder de la Serie A. Perdió 1-2 con Rampla en el Roberto. Gol de Igor Paim. Allí está el brasileño, los 37. Gol pica piedra en Sayago. Jean-Pierre Barrientos de penal. El 1-1 a los 21 del complemento y a la carga. Iba Racing buscando otra victoria, pero Diego Martiñones a los 25. Captura esa pelota que quedó bollando en el área chica y la manda adentro. Ganó Rampla. 2-1 a Racing. También ganó Defensor Sporting, aunque empezó perdiendo. Boston River, gol. Gonzalo Mastriani a los 4 minutos de penal. 1-0 arriba el Boston. Pero Defensor lo empató a los 26. Ayrton Cougo. Partido jugado en el Capurro. Allí está otro de los zurdos. Goleadores de la fecha. Martín Rabunial, ¿cuándo? A los 41 del segundo tiempo. Anticipó y definió. Defensor 2. Boston River 1. Empate en el Trócoli, Cerro y Liverpool 1-1, gol de Cerro, gol de Leandro Paiva, los 23, primer tiempo, 1-0 el albiceleste, otro penal en la fecha, Juan Ignacio Ramírez a los 31, empata el Negro Azul, terminaron 1-1, ganó Peñarol, qué partido, Cristian Palacios de penal, gol a los 22, ganaba Laurinegro, arriba en el campo de Maldonado, este final fue insólito. A los 48, Leandro Sosa abre muy bien el pie derecho, lo bate a Dawson. Segundo tiempo, parecía que nos íbamos 1-1, pero apareció el Toro. El Toro, embistió el Toro, ahí está, rebote, lo favorece, de zurda, gol. 50 minutos del segundo tiempo, ganó Peñarol, 2-1 Atenas de San Carlos. Goleó Nacional, 4-1 a Wanderers en el Viera. Y le bastó solamente con el primer tiempo, a los 9. Tabaré Viudez, 1-0 Nacional, gran definición de zurda de Viudez. A los 17, gol de Rolín, Alexis Rolín, 2-0 arriba Nacional. En el Prado, ¿cuándo no Gonzalo? ¿Cuándo no Vergesio? El goleador del campeonato, buena combinación en la derecha. ¿Dónde está Vergesio? Allí se mueve y empuja, primero no, después sí. Medio fulero, pero entró, ahí está Vergesio. 3-0, 21 del primer tiempo, otra vez Tabaré, Viudez, de tiro libre para abajo de la barrera, batiéndolo a Martín Rodríguez, y a los 38, estábamos 4-0, falta un gol en la fecha, el de Wanderers, el de Nacho González, a los 7 del complemento, ganó Nacional, 4-1.